edición más de Círculo Mayor, este programa que hacemos con todo el cariño desde el Centro Diurno El Tejar. Hoy estoy súper contento porque me acompaña nuestra querida Julieta. Julieta, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Hola a todos. Julieta, y empezamos la temporada de la Navidad y posiblemente vamos a tener que comer de más un tamal. ¿A usted le gustan? Sí, claro, y solo uno me como al día, si al caso. Bueno, entonces, si nos comemos un tamal, hay que hacer ejercicio. Así que nos vamos con nuestro compañero Luis, con nuestra sección de ejercicios. Hoy vamos a trabajar una serie de ejercicios más enfocados en el fortalecimiento y también trabajar un poco el equilibrio. Primer ejercicio, como siempre, vamos a iniciar calentando nuestro tren inferior y después nuestro tren superior. Ok, vamos a iniciar calentando, vamos a marchar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poco de balanceo de nuestro tren superior. Vamos a llevar las manos adelante y atrás 15 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y la última 15. Muy bien, vamos a iniciar un poquito de trabajo a nivel inferior. Que vamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio de puntas talones, vamos a hacer 10 repeticiones. Vamos, puntas y talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar un poquito de flexión de rodilla. Vamos a usar un elemento, puede ser una bolita. Llevamos la bolita y con la rodilla derecha vamos a tocar la bola. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambiamos, vamos con la pierna izquierda y repetimos la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poquito de abducción de la cadera o llevar la pierna hacia afuera. Vamos a trabajar 10 repeticiones por cada pierna. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repetimos, vamos con la pierna izquierda y hacemos 10 repeticiones. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a trabajar un poco de flexión y vamos a llevar un poquito hacia afuera nuestra pierna. 10 repeticiones. Vamos a levantar, flexionamos y llevamos hacia afuera nuestra pierna. Primero con la pierna derecha y después con la pierna izquierda. Recomendación, aquellas personas adultas mayores que tienen algún problema de equilibrio pueden tener un punto de apoyo, llámese el bastón, llámese la andadera o llámese una silla. En caso mío yo me voy a apoyar con este elemento que es un palito de madera. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última 10. Muy bien, cambiamos de pierna, vamos con la pierna izquierda, tenemos punto de apoyo, flexionamos y llevamos hacia afuera. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 10. Muy bien. En este ejercicio recuerden hacerlo despacio y con buena estabilidad. Si hay una persona que no lo puede realizar, lo cambiamos. Nada más lo que hacemos es levantar la pierna como estábamos haciendo en el ejercicio anterior. Muy bien. Continuamos. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar un poquito rotación de nuestro tronco. Hacia los lados vamos a girar 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 10. Muy bien. Para cerrar el ciclo de miembros inferiores, vamos a trabajar un poquito de sentadilla. Vamos a bajar, vamos a utilizar un balón. Llevamos el balón adelante y vamos a bajar 10 veces. Vamos, 1, subimos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 10. Muy bien. Ok, vamos a descansar un momentito. Vamos a trabajar un poquito la parte respiratoria. Vamos a recuperar un poquito. Vamos a inhalar por la nariz y botamos, exhalamos por la boca. Vamos, vamos a inhalar. Metemos y vamos a exhalar despacio por la boca. Muy bien. Otra vez, inhalamos. Botamos por la boca despacio. Muy bien. Otra vez, inhalamos. Botamos por la boca. Muy bien, la última vez. Inhalamos y botamos por la boca despacio. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a trabajar con un elemento, con un palito de madera. Vamos a trabajar un poquito de remo. Entonces, de afuera, vamos hacia el pecho, 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, bajamos y descansamos un momento. Respiramos despacio. Muy bien. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar un poquito de flexión de hombro. Vamos a llevar la barra hacia arriba 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 10. Muy bien. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar un poquito lo que es la parte de los bíceps. Entonces vamos a llevar una flexión de codos, vamos a llevar la barra hacia nuestro pecho, de abajo hacia nuestro pecho, 10 repeticiones. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, 10. Muy bien, excelente. Vamos a trabajar otro poquito la parte respiratoria. Vamos a inhalar por nuestra nariz y exhalamos por nuestra boca. Vamos, vamos a meter aire. Botamos por la boca. Muy bien, otra vez. Inhalamos y botamos por nuestra boca. Muy bien, otra vez. Inhalamos y botamos por nuestra boca. Muy bien. Bueno, estos eran los ejercicios que teníamos para el día de hoy. Esperamos vernos más adelante en otras cápsulas de ejercicios. Saludos. Julieta, ya se está acercando la Navidad y resulta que nos vamos a ir hasta nuestro estudio porque doña Yolanda está lista y ya nos va a comentar cuáles son los elementos que se requieren para hacer el portal navideño. Para mí los elementos principales en el portal fuera del pasito, ¿verdad? La lana, utilizo la lana, el yute, los
todo lo que sea palos, palitos, las toritos, que hay mucho, si hubiera ciprés también, ciprés, papel, que es muy principal para forrarle las partes de abajo. Hay personas que compran papel encerado y entonces para decorarle las orillas. Sí, para mí es muy importante porque desde que yo tengo uso de razón, yo ya tengo 74 años, yo conozco el portal, toda la vida lo hemos tenido. Hay diferentes tradiciones porque uno los hace en el suelo, otros un poquito más altos, a otros les hacen una cuevita, a otros los ponen en diferentes gradas y todo. La forma de hacerlo es de cada quien, pero es muy importante que se tenga porque ahí nosotros sabemos perfectamente que es el nacimiento de nuestro Señor, sabemos que Él está con nosotros, pero todo lo que sea relacionado con la Sagrada Familia, eso nos representa a nosotros como familia que somos. Julieta, ¿sabías que en Costa Rica cae nieve? De veras, no sabía eso ya. Bueno, resulta que hace muchos años, Victoria Fernández, una de las adultas mayores del Centro Diurno El Tejar, hizo un comercial acerca de nieve en Costa Rica. Veamos y recordemos. Nieve en Costa Rica. Nieve en los pinos, el sabor frutal que te da el helado. Nieve en los pinos, el helado de estos tiempos, sabor frutal naturalmente. Livianito y refrescante, abundante y mezcladito. Nieve en los pinos, el helado de estos tiempos, el helado de estos tiempos, el helado de estos tiempos, el Lo que necesitas saber sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tipo de cáncer que genera más muertes en los hombres de Centroamérica y el Caribe y el segundo en América del Sur. El 45% de los pacientes latinoamericanos con esta enfermedad son diagnosticados en un estado avanzado. Pero el 95% de los casos detectados a tiempo tienen un mejor pronóstico. Un diagnóstico oportuno es clave y ofrecerá más opciones de tratamiento. Conocer tempranamente sobre esta enfermedad puede impactar positivamente en el paciente al reducir el riesgo de muerte, tener un mejor control de la progresión de la enfermedad, disminuir el dolor, retrasar la metástasis y reducir las necesidades de quimioterapia. Existen múltiples tratamientos para el cáncer de próstata avanzado. Algunos de ellos son cirugía, radioterapia, terapia hormonal y quimioterapia. Consulta a tu médico especialista sobre las dudas o síntomas que puedas tener de esta enfermedad. Los hombres de más de 40 años deben consultar con el urólogo, ya que a partir de los 50 presentan un mayor riesgo. La edad promedio de diagnóstico de un paciente con cáncer de próstata son los 65 años. Hay cosas que no pueden esperar, como tu salud. No bajes la guardia y agenda tu consulta médica.
Bueno, Julieta, ya nos comimos el tamal, hicimos ejercicios, pero una de las comidas más sanas y ideales para las personas adultas mayores es el picadillo de chayote. ¿Te gusta? Sí, claro, me encanta bastante. Bueno, en la cocina del Centro Diurno de Tejar tenemos a nuestra Anita Méndez, que nos va a enseñar la receta de preparar el picadillo de chayote lo más sano posible. Soy Anita Méndez, aquí estoy con ustedes para compartirles una rica receta. Es una receta tradicional, la hemos comido en muchas ocasiones, pero la vamos a comer de otra forma. Hoy les traigo un picadillo de chayote, pero esta vez es chayote sazón. Entonces, para preparar la recetita ocupamos, el chayote este, bien picadito, bien bonito, el maíz dulce, el culantro, la sal, el chile dulce, la cebolla, ajitos y dos consomés, uno para que le dé un poquito de color y este para que le dé sabor. Bueno, ahora vamos a hacer la preparación. Aquí tenemos ya listo el chayotito y la carne molida, que ahora se me olvidó nombrarla. Pero eso le vamos dando vuelta y vuelta para que se vaya deshaciendo la carne molida. Y después ya empezamos a ponerle todos los ingredientes, la cebolla, el ajo, el chile dulce, un poquitico de sal, aunque no mucha, porque como le vamos a poner estos sobrecitos, que uno es para que le dé sabor y el otro es para que le dé color. Entonces ya revolvemos ahí todo. Ya queda listo. También el culantrito, tenemos culantrito y culantro. De una vez le ponemos todo. Así que le damos vuelta y vuelta para que la carne molida se vaya deshaciendo. Ya después lo dejamos así quietito, lo tapamos y le bajamos el fuego a la cocina, porque esto es un picadillo que se hace al vapor, no se pone muy fuerte porque si no se quema y no se cocina. Entonces lo bajamos y lo dejamos ahí más o menos una media hora para que el chayotito se vaya sudando, porque como él no tiene agua, él se tiene que a puro vapor cocinar, ¿verdad? No se le echa agua para nada. No es como el otro, que es tiernito y él suelta agüita y él se cocina ahí. Este es diferente. Bueno, ahora sí, ya aquí está el picadillito hecho, ya listo, riquísimo, hasta que huele. Vieran ustedes, me gustaría que estuvieran aquí. Y entonces lo servimos así con tortillitas que pueda comérselo. Con esto no vamos a tener problema de que cuando uno lo esté comiendo que vaya a salir el juguito, porque ya todo eso está concentrado, ¿verdad? Entonces aquí mira qué rico se ve eso. Vean qué bueno, qué sabroso se ve ese picadillo, ¿verdad? Espero que ustedes lo puedan llegar a hacer y verán qué sabroso, para que puedan compartir. Bueno, ahora sí, aquí tenemos ya los gallitos ya listos, solamente falta para comer, que uno se los coma. Entonces ahí, porque como digo yo, siempre hemos hecho el picadillo, pero con chayote tierno. Este no, es un chayote de sazón como el que yo les enseñé al principio. Y espero que lo hagan y aprendan a comer también sano, porque esta es una comida muy sana. No lleva nada de grasa y sal lo mínimo, ¿verdad? Nada más. Entonces, para que los niños desde pequeños aprendan a distinguir sabores, porque ahora hay mucho problema con los niños que no me gusta esto y no les gusta el chayote, que no les gusta esto, porque nunca tal vez les enseñamos desde pequeños a comer, ¿verdad? Esto sería todo y les agradezco mucho el ratito que sacaron aquí
y que Dios los bendiga y que nos volveremos a ver pronto. Hasta luego. Gracias. Y llegamos al final de Círculo Mayor. Y Julieta, yo sé que a usted le gusta mucho bailar, pero ¿cuál es el ritmo que le gusta más? Me gusta el merengue, sobre todo Cleptómana de los hermanos Rosario. Bueno, entonces nos despedimos con este éxito de los hermanos Rosario, un grupo musical de República Dominicana que inició en 1976. Así que Julieta, a bailar. Nos vemos. Nos vemos. María, la Cleptómana, María, la Cleptómana, esta es María.